Con una variada programación, el municipio de Sonsón celebró el Día Mundial de la Tierra. El 22 de abril se celebra mundialmente el Día de la Tierra, con el que se pretende concienciar a la sociedad de la importancia de conservar nuestro planeta y preservar el medio ambiente. Recordarle a toda la población pues lo importante que es cuidar nuestra madre tierra, cuidar nuestra naturaleza, todas las especies que tenemos y Sonsón que es tan diverso, tan biodiverso, pues es muy importante recordarle a la población. Unirse a la celebración del Día Mundial de la Tierra es muy importante, precisamente porque en la actualidad estamos en medio de un sinfín de problemáticas y de necesidades. Entonces la tierra está sufriendo, la tierra está en un auge de contaminación muy fuerte y precisamente desde los municipios, desde los pueblos, las organizaciones sociales como las que se están vinculando hoy a esta actividad, nos debemos unir para con arte, con conciencia colectiva, con confianza, con intercambio de saberes, de sabores, productos como lo veíamos ahora, celebremos el Día de la Tierra. Uno de los eventos más representativos de esta celebración fue el relacionado con el trueque de productos. Esta actividad muy chévere, representativa para que las personas tomemos en cuenta todos los productos que produce nuestra tierra, todo el valor que tiene, el cuidado que debemos de tener con ella, porque si no cuidamos la tierra, pues no vamos a tener alimento en el futuro. Pues a mí personalmente me gusta mucho y me llama mucho la atención la parte del trueque. Que una persona produce algo y otra cosa, entonces es muy bueno hacer intercambio de las cosas y así podemos tener una mayor cobertura en nuestra alimentación. Me parece muy chévere, muy importante, sería bueno que lo sigan haciendo, no para conmemorar solamente este día tan especial, sino en cualquier otra ocasión. Así también se ameniza al pueblo y un sábado como este, las personas del campo se animan y traen sus productos. Y pues el mercado viene a la plaza, es como recordar tiempos pasados también. A esta celebración se vincularon diferentes entidades, entre ellas la Oficina Municipal de Juventud, la Dirección Técnica de Cultura, Cornare, Aguas del Páramo, Policía Ambiental, la Asociación María Martínez de Nícer, la Oficina Local de Turismo y la Institución Educativa Rosa María Henao Pavas.